A todos a este segundo congreso de arquitectura y salud. Primero déjenme decirles cuatro cuestiones logísticas. Tema servicios. Hay un servicio aquí en esta planta, pero es solo uno. En la planta baja hay otros servicios. Lo que pasa es que si se han fijado se cobra para acceder. Cuando bajen digan que son del congreso y entonces no les harán pagar. Es una tontería, pero... Hay diversas publicaciones, como habrán visto, de la revista GEA fundamentalmente. Hay un número especial de GEA sobre los premios BAM y hay hojas de inscripción a las asociaciones organizadoras. Algunas personas no tienen el horario, están también unas fichas con los horarios, pero en principio cada ámbito temático está organizado en una primera hora con una conferencia y un debate final, media hora de descanso y dos horas con tres ponentes de unos 25 minutos cada uno y el resto de debate. Lamentablemente les he de anunciar que una de las ponentes está enferma, que es Itziar González, que tenía que actuar el viernes por la tarde. Nos avisó ayer por la mañana que él tiene por prescripción médica de estar 8 días de descanso absoluto, que no puede, vamos, que es imposible que pueda venir. Y un último ruego, las personas que no han firmado al entrar, por favor que firmen en la hoja de inscripciones. Y dicho esto, una breve presentación, en nombre de AUS en mi caso, aunque la mayoría de los que hemos organizado formamos parte de las tres asociaciones, o sea que no se trata de competir precisamente, sino todo lo contrario, de cooperar entre nosotros. Y como que de arquitectura y salud va a hablar todo el mundo, yo les hablaré de otra palabra. Yo creo que las palabras muchas veces, el tema de los significados es importantísimo. Hay palabras que se manipulan, que se banalizan, que se transforman, que se evolucionan. Hay palabras como justicia o paz, que según quien las diga, pues significan cosas distintas. Y una que a mí me interesa últimamente, y supongo que estaría bien la reflexión a lo largo de todo el Congreso, es la de progreso. Es decir, ¿qué es progreso hoy? O sea, ¿estamos avanzando? ¿Estamos yendo hacia atrás? Y veo que hay como... Cada uno tendríamos nuestra propia concepción de progreso, seguramente, ¿no? Pero yo clasificaba como tres tipos, o veía que hay como tres tipos. Uno es el progreso espectacular, a base de tecnología punta, de gran avance de la humanidad, o que así nos lo venden, de actuaciones casi heroicas, casi divinas. Una sería, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, ¿no? Pero luego nos podemos preguntar a quién beneficia esto, cómo nos beneficia a todos, qué pasa, qué consecuencias tiene. Pero lo que seguro es que nos impacta muchísimo, ¿no? A nivel emocional, a nivel mediático. Luego hay otro progreso que seguramente sería más próximo, más no tan inhumano, a pesar de que sí, a una escala de muchísimo trabajo, de muchísimo rigor. Podríamos incluir aquí a avances o progresos relativos a la salud, empezaríamos a acercarnos al tema nuestro, como serían los grandes descubrimientos, ¿no? De las vacunas o algunas que afectan muchísimo el número de muertos. Pero hay otra idea de progreso que es más, como más modesta o más sencilla y que muchas veces va asociada a dejar de hacer, a descubrimientos poco espectaculares, ¿no? Y esto podríamos relacionarlo con la evolución también de la arquitectura, ¿no? Hemos pasado de una situación de espectáculo a una situación de necesidad de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, a nivel de salud, a quién, no sé si están, sí que debe estar en los libros de medicina, pero no en los libros de historia general, ¿a quién se le ocurrió que los cirujanos, si se lavaban las manos, pues se moriría menos gente? O que si esterilizaban sus bisturís, pues la gente no se les moriría como antes, ¿no? Y esto no pasa a las grandes historias de la humanidad, ¿no? Y quizás estemos en este momento en que, y aquí hablaremos de muchas de estas cosas, de que quizás el progreso ahora es otra cosa, quizás es dejar de hacer, quizás es mirarse las cosas de otra manera. Y a lo largo del Congreso podríamos ir reflexionando sobre esta idea, ¿no? ¿Qué es hoy el día el vivir mejor? ¿Qué es lo que quiere en el fondo el progreso? Y ahora ya paso la palabra a Valentina Maini, de la presidenta de la Asociación BAM, Bioarquitectura Mediterránea. Hola.
Fiona, sí, bueno, aquí sin voz, bienvenidos, es un placer. Es, bueno, BAM, de hecho, nació de alguna forma organizando la primera edición del Congreso y nació como impulso para, digamos, combinar las energías institucionales y las energías también de los movimientos que justo en aquel momento también estaban actuando en la Plaza Cataluña y estaban surgiendo como ganas de moverse a una velocidad y más intensa de lo que las instituciones normalmente permiten o favorecen sobre los temas que tienen que ver con la relación entre ambiente construido y ambiente natural y la salud en el Mediterráneo. En el Mediterráneo porque consideramos en aquel momento también, no sé si recordáis, 2010, 2011, empezaba a nombrarse, a propósito de palabras, a nombrarse con una etiqueta bastante poco simpática la relación de crisis económica que se estaba generando entre los países europeos del norte y del sur. Y bueno, surgió desde, digamos, desde el núcleo que participó en la organización del primer congreso, la idea y la necesidad de decir, vamos a reconectar un poco lo que es el conocimiento de construcción saludable y las deficiencias que tenemos en ámbito mediterráneo. Si tenemos muy claro que hay una cocina, una dieta mediterránea que es muy saludable, ¿no? Todo el mundo lo tiene muy claro, está aceptado a nivel mundial, ¿cuál podría ser el equivalente de la dieta mediterránea para una arquitectura saludable? Y sin tener esta dieta mediterránea, recuperar estas relaciones y estas capacidades y estos procesos, difícilmente podremos mantener también un contexto europeo más eficaz y equilibrado. Tenía aquí una pequeña presentación que de hecho fue una presentación que se hizo en, cuando se presentó el BAM, lo organizamos, se creó colectivamente entre 5 personas, se presentó en formato pechacucha, igual muchos de vosotros conocéis este formato, que es un formato de pequeñas diapositivas que van pasando muy rápidamente y lo leímos entre 5 en 4 idiomas diferentes. Esto es para dar un poco la idea de que, aparte, 5 idiomas, perdón, el inglés, bueno, el castellano, catalano, francés, inglés y al final italiano y al final un pseudo árabe, ¿vale? El tema de la biodiversidad, digamos, de los contenidos va asociado también a los procesos, es decir, según cómo se hagan las cosas también se transforma el contenido mismo. Y el contenido de BAM quiere ser un poco transversal sobre los temas de contaminación que ha generado nuestra sociedad industrial, que tenemos todos bastante claros, un sistema de producción y procesos que nos encasilla, nos mercantiliza y nos encaja y nos deja muy pocos márgenes de maniobra y de libertad personal. Ejemplos que tenemos muy vivos y muy, muy eficaces en la agricultura, que están recreando, digamos, prácticas diferentes, más sostenibles, más cuidadosas con el medio ambiente. Y en este contexto mediterráneo de cultura, de cocina, de agricultura, también este momento de participación y de tiempos lentos, ¿no? Tiempos de relación que son muy importantes para poder generar un ámbito de salud. Pero en realidad lo que tenemos en contexto mediterráneo son una serie de tópicos que son bastante más negativos, que son impresiones de turismo de bajo nivel, de falta de capacidad productiva, de ser muy manipuladores, muy poco serios, muy poco productivos. Es decir, la parte de creatividad, de mercados, de espacio público se está como perdiendo un poco a nivel de imagen, ¿no?, respecto a las presiones exteriores. Y el mediterráneo tenemos que recordar y tener muy presente como también relación saludable entre el ambiente construido y el ambiente natural es la cuna de la ciudad, de los ciudadanos, de la participación y de la, digamos, también del ámbito político, y es el mar y es el puerto, es la biodiversidad. Una relación que ha creado siempre entre el campo y los pequeños núcleos, un campo muy cuidado, muy, muy artificial también, muy, muy construido, con técnicas de construcción que evidentemente necesitamos recuperar, no para una nostalgia, sino para ir hacia adelante. Aquí ejemplos antiguos de bioclimática, de interacción entre materiales naturales y estructuras
eficaces. El contexto en el que estamos es un contexto de pánico, financiero, que está aplastando bastante a las personas y la capacidad de reaccionar, o bueno, están movilizando, y en este contexto nos movemos para intentar algo un poco ambicioso, que es el hecho de volver a reconectar estos territorios que están divididos en cuatro actualmente. No hay comunicación entre este y oeste y entre norte y sur. La idea es volver a recuperar esta comunicación que existía. De hecho, también existía un idioma que era del Mediterráneo, que era una mezcla de todos los idiomas que existían en este lugar. Nos ocupamos de estos cinco temas. Tenemos un premio que está abierto hasta septiembre, en el cual invitamos a todas las personas, empresas, profesionales, universidades, editoriales, usuarios, diversos colectivos interesados o que hayan propuesto proyectos, iniciativas que promuevan estos cinco temas, es decir, materiales tradicionales y o naturales, innovación de procesos, formación, es decir, cómo formar de forma eficaz en ámbito de la arquitectura y la salud, temas de legislación y territorio, considerando que todo se tiene que juntar o tener momentos de encuentros transversales para que podamos cambiar. Bueno, creo que ya me he alargado demasiado y espero que podamos disfrutar de esos dos días y seguir con las siguientes actividades. Recordar que el BAM en particular ahora ha sido seleccionada la propuesta de BAM para el Pla de Vuit, y entonces tendremos una actividad bastante impresionante. Se construirá un espacio en paja, tierra y madera delante del MACBA a partir de octubre en el marco del Pla de Vuit del Ayuntamiento de Barcelona. Toda la documentación e información está en la web y también en el grupo del Facebook, que es bastante útil para comunicarnos. Entonces, todos los interesados, aquí estamos y seguiremos. Alicia, Gea. Yo cierro con... Bueno, yo cierro ya porque vamos un poquito retrasados. Solo comentar que, bueno, que desde Gea todo este camino lo llevamos ya soportando desde hace ya varios años, y para nosotros el concepto de entrar en colaboración y cooperación con todas las asociaciones que están alrededor de esta misma sensibilidad, pues bueno, forma parte de nuestro sentir. Y bueno, comentaros que ya desde el 2006 se celebró, organizado por GEA, un congreso que se llamó Salud y Hábitat, y a partir de ahí se generaron muchísimas dinámicas dentro de la asociación para fortalecer un poco lo que puede ser lo que nosotros concebimos como una cosa prioritaria a la hora de proyectar un espacio donde va a ser habitado, que es el reconocer y el espacio físico donde va a estar instalada esta vivienda. Todo este reconocer pues es un poco entender también que la ubicación geográfica y la ubicación también natural, la constitución del subsuelo, los factores geofísicos, todos los componentes de redes globales, conectados además con la forma en que se va a construir esta vivienda, tanto a nivel de diseño como a nivel de todos los parámetros de instalaciones que van a influir también en esas dinámicas, como el hecho de que las personas que van a estar ahí viviendo pues son seres humanos conectados, que son pequeños también, digamos, dinamos, pilas energéticas que también van a interaccionar con ese espacio. Entonces, bueno, esto es un poquito nuestra trayectoria, la formación que hacemos desde GEA, la divulgación, hacer llegar esta sensibilidad y esta manera de entender que hay muchos factores que ayudan a crear un factor de bienestar dentro de una vivienda, y también hay muchos factores que si no se tienen en cuenta pues van a distorsionar. Pero en la esencia más básica, lo que pienso que volvemos, después de todo lo que ha comentado Tony de lo que es progreso, lo que es crecimiento, hacia dónde vamos, que parece como que de golpe nos hemos quedado un poco como en el aire, ¿no? Sin saber muy bien qué va a pasar con todo lo que tenemos ya hecho, ¿no? Construido, no solamente edificios, sino también en estructuras. Bueno, pues quizá a lo mejor es el momento de que podamos un poquito hacer una mirada hacia atrás o hacia adentro, una reflexión
que pienso que ya muchos de los que están aquí ya están en ello, por eso estamos aquí, de que quizá es lo más sencillo de entender es que nosotros no somos algo diferente a lo que es la Tierra, ¿no? Formamos parte de ella, igual que forma parte de la naturaleza, y estamos en consonancia, no podemos vivir de espaldas a ella ni pensar que la naturaleza se va a someter a nuestros dictados y a nuestras necesidades que no son las naturales. Y bueno, volver un poco a reconectar con esta naturaleza, con nuestro ecosistema más inmediato, como puede ser el Mediterráneo ahora mismo, porque es nuestra zona geográfica. Y bueno, mirar los árboles que están en la calle, y aunque sean plantados a nivel decorativo, que tienen una función y tienen una manera de interaccionar con nosotros. Bueno, poder quizá llegar a todo esto, llegar a entender, a volver a pararnos ahí, a esa escucha, esa escucha activa, quizá nos puede ayudar bastante a que este crecimiento, que parece que es insostenible, pues pienso que se pueda conseguir que sea sostenible. Y bueno, pocas cosas más, porque ya creo que todo el cuadro de ponentes va a acabar de dar forma a toda esta idea, y a partir de aquí, pues nada, adelante. Bueno, vamos a empezar el primer ámbito, las ciudades inteligentes y saludables. Se habla mucho, y en esta ciudad de las Smart Cities es un término en boga, lo que les decía antes, hay palabras que se ponen de moda, que quiere decir inteligente, pero a nosotros nos interesa también esta parte de saludables, ¿no? Y saludables entendemos en el sentido más amplio, más holístico, más en su máxima expresión de bienestar humano, ¿no? No solo condiciones de confort, si se miran ustedes las definiciones de confort de cualquier diccionario y la de salud de la Organización Mundial de la Salud, son prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí en Barcelona hay ideas o palabras que responden a necesidades humanas. Hace 200 años, o a la primera mitad del siglo XIX, en Barcelona, el higienismo, bueno, y en todas partes, el pensamiento de los higienistas, muy ligado al pensamiento utópico, es el que consigue, abajo las murallas, ¿no? Es el que consigue cambiar las condiciones higiénicas absolutamente deficientes y que provocan en esta primera mitad del siglo XIX tres epidemias de cólera en la que mueren miles de personas, ¿no? Hay una respuesta de la arquitectura, de la ingeniería, de la construcción de la ciudad a esta necesidad humana. Posteriormente, por ejemplo, en movimientos como el modernismo o como el racionalismo, pues tenemos edificios como el Hospital de San Pau de Domènech i Montaner, tenemos edificios como el Sanatorio Antituberculoso, es decir, la segunda gran epidemia de enfermedades es la tuberculosis. Hay una respuesta clarísima a esto. Hay una respuesta clarísima en los años 70 y 80 de construcción de edificios sanitarios en todo el país, en toda España. Y ahora, si me permiten una breve demagogia, en el siglo XXI lo que se habla de salud es del edificio enfermo, ¿no? Es decir, un edificio que nosotros estamos dentro y nos produce enfermedades. Vuelvo a decir que ya sé que simplifico mucho, ¿no? Pero ¿qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué ha cambiado para que esta preocupación por la salud se haya convertido en una especie de despreocupación que ya nos arreglarán esto de estas enfermedades nuevas, o algunas todavía diciendo que son cosas raras o manías o problemas psicológicos, otras como el cáncer, que bueno, que ya lo resuelven porque los científicos están avanzando mucho, ¿no? Y en cambio el principio de precaución cada vez se va olvidando más o se va aplicando de una manera muy determinada para según qué intereses, ¿no? Bien, sobre el tema de la ciudad nos hablará José Luis Ollón. José Luis Ollón es arquitecto y urbanista, es profesor titular del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, en Sant Cugat, de la UPC, y es coautor del libro Atlas Histórico de las Ciudades Europeas. Y nos hablará de las Smart City bajo el prisma del urbanismo ecológico y saludable. Pues José Luis,